bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Rebeca Meluz. Yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en la escuela de Twin Flames Universe para la unión armoniosa de llamas gemelas y también estudiante para coach de ascensión para la unión armoniosa de llamas gemelas. Soy terapeuta transpersonal, maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, también soy maestra de Reiki, conferenciante y escritora premio Atlantis, y soy coach transpersonal de alineamiento con tu alma. Lo que quiero compartirte aquí es, si recuerdas en el vídeo pasado, si no, te invito a verlo, el primer error en el camino de las llamas gemelas. En ese vídeo yo te explicaba que en la publicación, en una de las publicaciones de Twin Flames Universe España en Facebook, que te invito a que entres y sigas esa página, ¿de acuerdo? Se nombraban cuatro banderas rojas, cuatro errores en donde solemos caer. Yo he caído en esas cuatro y vuelvo a caer alguna vez. Las conozco muy bien y aún así sigo cayendo alguna vez. Y sumaré algún error más, ¿no?, que yo he visto en mi camino, que veo en mi camino. Y es importante para mí en estos vídeos explicar más profundamente cada una de estas banderas rojas o errores en los que solemos caer. En la primera vimos poner como fuente externa a tu llama gemela, y en esta segunda bandera, en este segundo error, vamos a ver, y lo voy a leer, lo que está haciendo que claro, cometas este error y que hace que te separes o que estés en separación con tu llama gemela, o que te separes aún más de tu llama gemela, ¿vale? Y este segundo punto, o sea, este segundo error, es preocuparte demasiado por lo que está haciendo tu llama gemela. Madre mía, cómo me suena. Y dice así: esto viene del miedo. El preocuparte demasiado por lo que está haciendo tu llama gemela viene del miedo. Y al mirar constantemente allá, a lo que está haciendo tu llama gemela, significa que te abandonas a ti misma o a ti mismo. Bueno, esto a mí me ha sucedido muchísimo. Porque yo estaba, además la imaginación se me iba mucho la mente en qué estará haciendo mi llama gemela, si estará paseando con su kármica, si estará haciendo esto con la familia y tal. Y eso era un miedo a que estuviese dando más importancia a la kármica, a su relación kármica, a sus hijos, a su familia, a su comodidad, a la seguridad que eso le podría estar dando, en vez de al amor a nuestra relación. Entonces, ese miedo hacía que yo de alguna manera controlara imaginando todo eso. Es como, para mí es como, siempre ante el miedo intentamos controlar, nuestra mente intenta controlar y lo hace de esa manera. También había un miedo a que no se diera mi unión. Entonces, intentaba controlar imaginando, tenía tanto miedo a que no se diera mi unión que estaba siempre imaginando lo que podía estar haciendo. También era una manera que tenía el ego de sabotearme por mi miedo a ser feliz y a que se diera mi unión. Fijaros qué paradójico. O sea, un miedo a que no se dé mi unión y un miedo a que se diera mi unión, a que todo fuera real, a que verdaderamente esa situación se disolviera y que estuviéramos juntos. Haciendo mi trabajo interno. Entonces mi mente como que me saboteaba, abandonándome a mí misma y haciéndome eso. Y así me olvidaba de hacer mi trabajo interno. Al final, lo que hace el que tú estés pensando en qué está haciendo tu llama gemela, te hace que te olvides de ti, que te centres en ti, que te des amor y que te olvides de que tu unión está dentro y de que tu llama está dentro de ti, no está fuera. Tu llama está dentro. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda para superar este error? Centrarte en ti, mirar estos miedos que están haciendo que pongas tu atención en tu llama, que está haciendo que estés pensando en qué estará haciendo tu llama y de qué te estás distrayendo para hacer en tu vida. Eso también es algo que utiliza el ego y la mente, distraernos de que a lo mejor tenemos que atender esos miedos y así nos distraemos si no les atendemos, o distraernos de algún área de nuestra vida, sea pues el área de las finanzas, el área de nuestro propósito de vida, el área del autocuidado, el área de darnos lo que queremos, lo que nos gustaría que nos diera nuestra llama, o hacer esas cosas con nosotras mismas o nosotros mismos que nos gustaría hacer con nuestra llama gemela. También sirve de distractor. Entonces, al final, yo en mi camino, que es lo que he ido aprendiendo, pero esto es un sentir, esto no podemos, vamos a dejar ya, porque yo veo muchísima gente que lo que hacéis es razonar mucho. Nos hemos acostumbrado mucho a las terapias de la lógica, eso no funciona y estamos muy alejados del sentir, y es desde el sentir muy profundo, hay que atravesar ese fuego interno que no nos atrevemos y nos vamos mucho a la mente. Y no, esto ya lo tengo sanado, no, esto ya lo tengo, eso lo veo mucho, no, yo era igual hace muchos años, pero eso no funciona. Aquí tienes que venir con la humildad de, si no estoy con mi llama gemela, es que tengo mucho por sanar.
Si estuvieses con muchas cosas sanadas, estarías con tu llama gemela. Estarías trabajando, haciendo más trabajo interno con tu llama gemela. Entonces, estarías junto a tu llama gemela. Entonces, esa humildad de decir, vale, como no estoy con mi llama gemela, tengo mucho que sanar, entonces voy a tener la humildad de dejarme enseñar porque tal vez no sé sentir y me estoy creyendo que sí. Entonces, porque eso me pasa a mí, porque la mente sabe fabricar muy bien emociones, así que cuidado, no subestiméis al ego. Es muy inteligente y te tiene agarrado o agarrada por donde quiera. Y hay que tener muy buenos entrenadores que te hagan ver sobre todo las estrategias del ego. Para esto te invito a muchos vídeos que tienes en mi canal de muchas estrategias que he visto yo del ego, de cómo nos engaña, ¿vale? Y hay que dejarse enseñar. Entonces, como decía, la mente te va a estar intentando siempre sacar de sanarte, de darte la sanación. Entonces esto lo solucionas yendo a ti, dándote amor y viendo todo lo que tienes que sanar en ti, siempre volviendo a ti y atendiendo las áreas de tu vida que veas con honestidad que puedes estar distrayéndote, con las que no te sientes a gusto y de las que te estás distrayendo para no mirarlas de frente. Entonces, cuando arrastramos que todas y todas en menor o mayor medida arrastramos la herida de abandono, vamos a tender a hacernos este abandono a nosotros mismos y a irnos hacia la vida de nuestra llama, de qué estará haciendo, a hacer este segundo error. Por eso también veo importante el programa de liberación emocional, de trabajar con las heridas, el completar todo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque tus heridas, como la herida de abandono, va a hacer que de maneras que no te puedas ni imaginar, sutilmente el ego te va a hacer abandonarte. Tu mente ego te va a hacer abandonarte. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esa herida. Entonces, es importante para sanar este error que vuelvas a ti. Que mires a ver qué miedos te están haciendo irte a imaginarte la vida de tu llama gemela y qué te hace sentir sobre todo eso que te estás imaginando y volver rápidamente a ti. Y yo, como decía en mi camino, algo que me ha ayudado mucho es escuchar mucho a mi llama gemela, con todo, hacer mucho trabajo interno, porque yo he hecho mucho trabajo interno para estar en el punto en el que estoy y, en el que me, y, el, y lo que me queda, ¿no? Pero para estar en el punto en el que estoy, que es que mi llama ya acepta los sentimientos que tiene hacia mí, que ya tiene comunicación más fluida cada vez conmigo, que está trabajando en sí mismo y haciendo su trabajo interno, que ya conoce a Jeff y Salía y ya ha hecho las lecciones gratuitas y ya tiene pedido su libro de llamas gemelas, que ya hacemos trabajo interno juntos, que ya ha tomado la decisión de avanzar y de amarse a sí mismo para tener nuestra unión, para tener la unión. Entonces, todo esto, ¿cómo ha sido? Esto ha sido aceptando esa verdad y diciendo, no voy a imaginar esto. Voy a darme la confianza que yo necesito porque yo soy él. Voy a darme toda la confianza que necesito para poder confiar en él. Yo no puedo, tú no puedes confiar en tu llama si no confías en ti mismo o en ti misma. Y esta confianza también va a hacer, es por lo menos en mi caso, va a hacer que dejes de mirar su vida y te centres en la tuya. Es soltar y confiarle la situación de tu llama a Dios. Es confiar y tener fe en Dios. Y es trabajar esa confianza y esa fe en ti. Es entregarle y decir, confío porque sé que eres mi llama gemela. Y es un trabajo llegar hasta ahí. Como digo, yo a veces vuelvo a caer en este error, pero enseguida voy a darme amor en ese miedo, en ese intento de controlar, en esa distracción, a ver de qué me estoy distrayendo, voy a centrarme, voy a mi trabajo interno, que es lo que realmente funciona para mi unión. No funciona salirme fuera y pensar en lo que estará haciendo mi llama, eso me hace sentir fatal, eso tenemos que verlo. Y como el ego está enganchado a sufrir, te va a llevar a sitios donde te hagan sufrir, como es imaginarte cosas de lo que estará haciendo tu llama. Eso te hace sufrir, no te hace bien, ¿verdad? Entonces, para eso tienes que sentirte, darte amor y volver a tu trabajo interno. Y como digo, la confianza, trabajar tu confianza, abrirte y dejar que Dios te llene de confianza y de amor en tu proceso y en el proceso de tu llama. De acuerdo. Yo es verdad que me rindo mucho, muchas veces al día, al proceso, a Dios, al amor. Y entonces ahí es cuando puedo ver realmente que mi llama está dando los pasos. Pero como digo, para llegar al punto donde estoy y sentir y ver cómo se está disolviendo la situación por sí sola, porque mi llama ya está haciendo su trabajo, ya sabe más de todo esto, ya hacemos el trabajo interno juntos y tenemos comunicación en ello y trabajamos juntos internamente en nuestros bloqueos, lo compartimos. Pues haber llegado a este punto ha sido siempre trabajo interno y haber sanado estos errores, haberme dado cuenta de estos errores una y otra vez y no sucede nada. Y este segundo error, como digo, volver a ti. Confianza, volver a trabajar en la confianza, reconocer qué miedos están yendo, que te vayas y con mucha honestidad, qué
áreas de mi vida no estoy queriendo atender. Me molestan, sean finanzas de propósito, con mi familia, con la relación con mis padres, con mi exmarido, con yo qué sé, con mi hijo. ¿Qué es lo que te estás de lo que te estás intentando distraer? Tu relación contigo misma también, o contigo mismo. ¿De qué me estoy intentando distraer pensando en eso? ¿De acuerdo? Bien. Pues espero que esto te haya ayudado para este segundo error, porque hay cosas que tal vez lo leamos, pero a lo mejor estos puntos son importantes, o como que tendemos a abandonarnos para seguir alimentando esa herida de abandono, o rechazamos atendernos, entonces nos distraemos con la vida de nuestra llama, imaginándonos cosas, pensar en lo que estará haciendo para seguir alimentando esas heridas. Entonces, que esto nos pueda ayudar, esta información de este vídeo, para poder sanar estos errores. Y te compartiré el tercer error en el siguiente vídeo. Quiero también regalarte algo hoy. Así que no sé dónde lo he puesto. Bien, aquí. Hoy quiero regalarte, si has visto los vídeos sobre las heridas, ¿de acuerdo? Que estuvimos viendo una carta por herida. Pues hoy te quiero regalar, como en esta, en este vídeo hemos hablado de si pones la atención. Si estás pensando, poniendo tu energía mental en qué estará haciendo tu llama gemela, te abandonas a ti mismo, a ti misma, te voy a leer una carta de abandono, si te parece, de acuerdo, de las cartas de sanación de Lise Bourbeau, y te voy a sacar una de abandono para ver qué te invita para poder sanar también a este error, ¿no? Que te pueda hacer más, que contribuir más a sanar este error. Y te dice, fijaros, yo decido prestar atención a los momentos en los que siento miedo. Justo esto, ¿no? Para sanar este error, vete a tus miedos, sal de estar enganchada a lo de fuera, a lo que a tu mente, a lo que a dejar de pensar que estará haciendo mi llama, y vete hacia adentro a sentir tus miedos. Presta atención a los momentos en que sientes miedo, en que sientes angustia. Identifica esa amenaza, sea real o imaginaria. ¿Qué es lo que te está provocando esa angustia, ese miedo? Y ese miedo también de que eso que estás pensando te hace vivir en malestar. Mira a ver eso que estás pensando, que está haciendo tu llama, darte cuenta de que te hace vivir en malestar. ¿De acuerdo? Tómate un tiempo para darte cuenta realmente de ese temor, y que ese temor pertenece a tu ego y necesita ser sanado a través del amor. Puedes llegar siempre a la paz y a la tranquilidad, puedes sentirte segura, puedes sentirte aceptada. Y aceptar el hecho de que ahí hay miedo a no ser amada o a quedarte sola. Y te concedes el derecho a sentirte así por este momento y llenarlo de amor hasta que se transforme en paz. Esa es la invitación, este es el regalo en este vídeo de esta carta. Y te invito a que vayas a la descripción del vídeo para que, si quieres una lectura más amplia, tienes aquí el link. También, si quieres agendar una sesión conmigo, te dejo también el link, también para que puedas ver un poco en qué se basa el proceso de liberación emocional. Te dejo también el link y toda la información del grupo de Jeff y Salía, Twin Flames Universe, nuestro grupo de Facebook, donde vas a tener todo el soporte que necesitas, todos los recursos, todos los conocimientos que realmente necesitas sobre las enseñanzas importantes de unión, si realmente quieres la unión también con tu llama gemela. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo, en el error número 3. Que pases un gran día.